El 2 de mayo próximo pasado se llevó a cabo el recordatorio del 37º aniversario del hundimiento General Belgrano. Y por supuesto hubo varias conmemoraciones, ofrendas florales y después el recordatorio de varios integrantes, inclusive de gente que participó, por ejemplo, como tripulante del Usurbil, el buque que tenemos anclado acá cerquita frente a Ingeniero White. Ceremonias vinculadas con los veteranos de guerra, todo esto es muy caro al sentimiento nacional. 2 de mayo de 1982 comenzaban las operaciones bélicas en el Atlántico Sur. Ese día hundieron al crucero General Belgrano. Al otro día averiaron seriamente al aviso Sobral y luego, ininterrumpidamente, las acciones seguirían hasta el final de la guerra, tanto por mar, por aire y las tropas del ejército, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, la prefectura en este caso en Malvinas, tanto por agua, tanto por el cielo, porque estaba una parte de su aviación, y también por tierra. Pero esto no solamente quiere abarcar a los tripulantes caídos en combate de una fuerza o de otra, sino que hablamos de los buques y navegantes que participaron de las operaciones en el Atlántico Sur. Obviamente el crucero Belgrano, el submarino Santa Fe, el Sobral, la corbeta Guerrico, el resto de las unidades de la flota de mar, a los tripulantes y fallecidos del buque pesquero Narwhal, hoy tenemos aquí sobrevivientes, del guardacostas GC-83, Río Iguazú, de la Prefectura Naval Argentina, los hombres y mujeres de la Marina Mercante Nacional, a los civiles del carguero Isla de los Estados que murieron en Puerto Argentino, y también dos hombres del ejército estaban embarcados en ese buque como personal auxiliar y también perdieron la vida. Y estamos recordando a todos, entre ellos la gente del Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Nacional, que luchó hasta las últimas consecuencias defendiendo las Islas Malvinas. Aquel 2 de mayo de 1982, jóvenes navegantes, padres, hijos, hermanos, decidieron salir a lo que sería un trágico desenlace que nadie esperaba. Sabemos que ese día, alrededor de las 4 de la tarde, el crucero Belgrano, herido fatalmente por las fuerzas inglesas, se hundía en las aguas del Atlántico, junto con él la vida de 323 argentinos. Hoy, en esta brillante tarde, estamos juntos para honrar a los tripulantes del buque y hoy en especial a aquellos héroes que ofrendieron su vida cumpliendo con el compromiso irrenunciable de resguardar nuestra soberanía, defender la patria con honor y gloria. Mi padre es Carlos Báez, cabo primero maquinista de Belgrano, y como los presentes, tiene el honor de formar parte de esa memoria que vive en cada uno de los veteranos de guerra.
desde muy chica me enseñó el amor y el legado de este recuerdo, que hoy sigue vigente, doliendo y a la vez llenando de orgullo a cada uno de los que hoy están aquí. Estoy orgullosa porque él, como tantos, tiene sus propios renglones en la historia, juntos a lo que nos honra el juramento de defender la patria a una costa de nuestra propia vida. Con este sencillo, visto de mi manera, y humilde homenaje, los tripulantes de los pesqueros y buques mercantes que estuvimos en la gesta de Malvinas, queremos dar testimonio de los acontecimientos de esos días, que nuestro deseo de colaborar nos daba las ansias de cumplir con el llamado de la patria. Desde el 20 de abril de 1982, la Jefatura de Inteligencia Naval asumió el control de las operaciones. Inteligencia tendiente a localizar a las fuerzas de tareas británicas mediante aire y mar, con el propósito de proveer información a los altos mandos militares en Buenos Aires, entre otras unidades oficiales, Armada, Fuerza Aérea, YPF, ELMA, agrupados en grupos de tarea, denominados con el número GT-17-3-3 pesqueros. Son pesqueros de altura pertenecientes a compañías privadas. Ellos fueron el María Luisa, Mar Azul y Usurbil, al que me honró tripular. El otro grupo lo integrarían los buques Narwhal, hundido por un ataque de Harrier y falleciendo en exacción el compañero y amigo contramaestre Omar Rub. Los buques Constanza y María Alejandra. Venimos con fervor nacional de ciudadano común a profesar respetuoso homenaje a quienes representan la argentinidad en su máxima expresión patriótica, que son los veteranos de guerra de Malvinas y especialmente quienes fueron parte del ARA Crucero General Belgrano. Si hablamos de honor nacional, en el último medio siglo de historia argentina son los veteranos de Malvinas los máximos exponentes. Nadie iguala en el sentido patriótico a los héroes de la extraordinaria gesta de Malvinas que fueron, son y serán argentinas siempre. Las circunstancias de este acto solemne de reconocimiento nos permiten reflexionar sobre quiénes son los argentinos que detentan en nuestros días ese preciado intangible que es el honor de la nación argentina. Es común que ubiquemos el honor de una nación en aquellas personalidades destacadas que cimentaron las raíces más graníticas del país, como fueron San Martín o Belgrano, por su extraordinario aporte a la causa de la Fundación Nacional, o el propio Sarmiento, el cerebro más poderoso que ha dado la América, tal como lo señalaron en su despedida fúnebre, que apostó a desarrollar el arma más poderosa que puede tener una nación, que es la educación. Afirmamos sin dudar que a ese cuadro de honor nacional se suman los veteranos de la proeza malvinense, quienes hoy día son los únicos que integran ese privilegiado concierto de argentinos.